Había una vez una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke, ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. ¿Cómo están todos? Estamos iniciando un nuevo capítulo de Reyes del Drama. Hoy día tenemos un tremendo invitado al cual venimos persiguiendo desde la primera temporada y por fin lo logramos. Estamos con el tremendo escritor chileno, guionista, cineasta de icónicas teleseries chilenas. Con nosotros está Pablo Illanes, que recientemente lanzó el libro que tengo acá, No la mires a los ojos, de quien hablaremos también mucho sobre esto y un poco de su trayectoria también. Tremenda, y que los fans de Reyes del Drama no perdonarían si no hablamos de tremendas teleseries también que hicimos, que hizo Pablo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y lamento que haya pasado tanto tiempo desde que me llevan persiguiendo, pero no ha sido por falta de cariño. No, sí sabe. Oye, queremos hablar, como decíamos, de tu trayectoria, del cine, de teleseries, pero también porque por estos días está llenando tu agenda, que es este lanzamiento del libro No la mires a los ojos, quinta novela, basada en la teleserie de culto del año 99, Fuera de Control, una novela que mezcla el drama, el romance juvenil, con relatos de terror y venganza. ¿Por qué convertir Fuera de Control en un libro? ¿Qué te llevó a hacer esta versión literaria? La verdad es que se dieron varios factores al mismo tiempo. El más práctico y el primero fue que los derechos de Fuera de Control volvieron a mí. Estamos hablando de un tiempo en que los guionistas firmábamos contratos donde tú cedías los derechos por 10 años. Eso fue hace mucho tiempo atrás, ahora ya los cedemos para siempre. En este caso, los derechos volvieron a mí el año 2008, creo, o algo así. Y desde ese momento empecé a tratar, a pensar en la posibilidad primero de un remake, luego de una serie afuera, de una superserie, las distintas variantes y posibilidades que ofrecía la historia de Silvana, básicamente. Y no fue fácil porque, bueno, los desarrollos son larguísimos. Yo quería volver a la historia y quería volver a escribirla. O sea, esa era la intención. No me importaba mucho en qué contexto. Pero sí también me fui dando cuenta durante los últimos 23 años, que ha pasado mucho tiempo, que a diferencia de otras teleseries más exitosas que yo he escrito, y otras teleseries exitosas en general, los fans de Fuera de Control son mucho más intensos y mucho más perseverantes en su búsqueda que los demás. Fuera de Control fue una teleserie que tuvo 19,5 puntos de rating. La teleserie que yo había hecho antes había tenido, qué sé yo, 35, 37, que era salvaje, pero ningún personaje salvaje se compara con el recuerdo que tienen los fans de, qué sé yo, Sarita Mellada, Feo, Axel Chumaji. Y eso me empecé a dar cuenta que es imposible medir cuán hondo cala un personaje en la audiencia. Entonces, lo que eventualmente se había interpretado como un fracaso, a lo largo de los 23 años, lo empecé como a madurar como uno de mis éxitos más grandes, que era haber escrito estos personajes que 23 años después tenía ganas de seguir escribiendo. Eso es lo primero. Y el hecho de la novela fue una decisión muy larga y muy como madurada, porque es el soporte que más me permitía, que me permitía mayor libertad a la hora de profundizar en ciertas cosas que me interesaban. Eso fue como todo lo que se dio en su momento, de manera que el libro salió y bueno, ahí está, en librerías. Oye, Pablo, tiene más de 500 páginas esta novela, que profundiza más todavía los personajes de Sarita Mellafe, La Diente de Oro, Axel Schumacher, entre otros, ¿cierto? ¿Qué podemos encontrar en este libro? ¿Hay nuevos personajes? ¿Hay una profundización de las historias? ¿Hay quizás historias que no vimos en televisión? Todas las anteriores, diría yo. Lo más importante es, yo lo llamo una expansión del universo de Fuera de Control, una expansión de Aurora en general como pueblo. Es una novela que está muy arraigada al pueblo de Aurora. Esto no es spoiler, porque en el fondo es decir lo que no está, el mundo del diario, todo el mundo periodístico, que a mí me encantaba porque es muy biográfico todo lo que salía en Fuera de Control, de lo que pasa al interior de un diario como de un diario poderoso como el Mercurio. Yo hice la práctica en el Mercurio, entonces sabía perfectamente cómo funcionaban esas esferas y esos universos.
En el caso de la novela no está, principalmente porque era una teleserie aparte, o sea, fuera de control. Estamos hablando que se escribió en un momento en que, por lo menos esas últimas dos que yo escribí para Canal 13, que fueron Fuera de Control y Playa Salvaje, eran como ocho teleseries en una. Por un lado tenías, qué sé yo, la trama de Silvana, después tenías el periodismo, después apareció una trama política. Entonces se jugaba mucho en términos como dramatúrgicos con varias líneas de acción muy poderosas al mismo tiempo. Y bueno, saqué dos, me quedé con la que me interesaba, que era la historia de Silvana versus los monstruos, y empecé a desarrollar la mirada un poco coral de los siete testigos de lo que le ocurrió a Silvana. Y de a poco se empezó a como contar la historia, pero sí, además de los personajes que ya salieron en Fuera de Control, bueno, de partida de la novela, No la mires a los ojos, comienza 4 años antes de Fuera de Control, comienza el año 84, con los motivos que llevaron a Rodrigo y a Silvana a hacerse amigos entrañables. Ese es como el punto de partida de la novela y abarca hasta el año 2023. No voy a contar cómo termina, pero bueno, hay muchos años de historia, particularmente de esta relación de amistad y la relación que establecieron con estos otros personajes, con los extranjeros, ¿no? Los que están fuera de Aurora. Y además hay personajes nuevos. Hay varios personajes nuevos que me tomé la licencia un poco para como, complementar algunas historias, era necesario sumar algunos personajes nuevos y también, algo muy importante, desarrollar ciertos temas que a las 8 de la noche, en 1999, en Canal 13 era imposible desarrollar, como una trama particular, que es una trama LGTB, que no quise como, no quiero spoilear, pero que estaba presente en la telenovela y no, ni siquiera me atrevía a presentar. Eso te iba a preguntar, si en la época en que se realizó Fuera de Control querías contar quizás historias más oscuras, más profundas, más terroríficas, quizás el canal en esa época era tan católico, por decirlo de alguna forma, que te cortaba un poco esa creatividad, esas tramas. ¿Sabes que el tema de la censura en Canal 13 en esa época nunca o muy poco se daba por temas de violencia? Casi siempre se daba por temas de sexo. El sexo era lo que encendía las alarmas y levantaba las banderas rojas y se abrían las aguas y se abrían los cielos y caían los relámpagos, porque ahí era el tema como delicado. El sexo prematrimonial particularmente era lo que más preocupaba a la pontificia. Pero la violencia y particularmente ese tipo de violencia, violaciones, todas esas cosas, o sea, Moya Grau las había escrito 20 años antes sin ningún problema, ¿no? Y de una manera bastante más truculenta y bastante más fuerte. La Noche del Cobarde, por ejemplo, es una teleserie que hasta el día de hoy a mí se me paran los pelos recordándola. Yo no sé si porque era muy chico o porque realmente la teleserie era muy fuerte. El otro día Jorge Marchand me contaba que antes de ser una teleserie había sido un radioteatro. O sea, eso tiene por lo menos desde los años 50. Claro. Por lo tanto, la herencia que hay de eso, de la telenovela nacional, nuestra chilena, tiene elementos de violencia intrínsecos clásicos que vienen desde mucho antes. Y claro, Fuera de Control era una versión modernizada de esos monstruos y de esa violencia, pero no estamos ajenos a eso históricamente, creo yo. Oye, ¿y será Fuera de Control una de tus teleseries más queridas? Porque se convirtió en teleserie de culto también este concepto. ¿Cómo se podría definir teleserie de culto? A mí me carga el concepto de teleserie de culto, no me gusta nada, porque siempre, o sea, agradezco mucho que se haya definido de esa manera, porque es una manera de decir, no fue tan fracaso, fue un teleserie de culto, pero creo que atenta contra lo que debería ser, el concepto de teleserie de culto creo que podemos estar hablando 4 horas sobre el tema, pero yo creo que las teleseries siempre dependen del contexto en el que se emiten, siempre he creído esto. O sea, creo que Fuera de Control fue un fracaso por distintos factores, entre ellos porque fue exhibido en un momento histórico en que la gente quería ver otro tipo de teleseries, ¿no? Tal vez en otro canal podría haber funcionado, y con el tiempo uno se va dando cuenta de eso. El hecho de que una teleserie, por ejemplo, una película de culto es una película que vuelve a ser revalorizada por el cierto público, qué sé yo, 20 años después, como, no sé. Pink Flamingo, o Terciopelo Azul, no, Terciopelo Azul, pero estas películas que fueron como las películas de Jodorowsky, las películas de Jodorowsky son películas de medianoche que
Con el tiempo se fueron convirtiendo en estas obras maestras y todo, pero en su momento fueron un fracaso. El hecho de que una teleserie sea de culto, como que atenta contra el elemento esencial de una teleserie, que es la inmediatez y el hecho de ser un éxito en la primera emisión, ¿no? Entonces, yo me complico mucho con explicar de qué se trata una teleserie de culto, sobre todo si tengo que explicárselo a la gente que no conoce muy bien lo que significa la guerra de las teleseries y todo lo que ocurría en esa época, que hoy día ya no ocurre. Hoy día yo creo que es mucho más posible que una teleserie se haga de culto porque hay más variedad de plataformas, se puede ver de distintas maneras, puede ser una teleserie de culto, por ejemplo, en YouTube, la puedes encontrar, no sé, en TikTok, hay una serie como de formas de rescatar las cosas, pero en ese momento la única forma de ver una teleserie era a las 8 de la noche en Canal 3. Pablo, ¿qué opinas de llegar a nuevas generaciones con esta historia? Por ejemplo, de Silvana Maldonado, que es una antiheroína, llega a vengarse de su ex, de sus ex compañeros de colegio. Que haya fans de la teleserie que ni siquiera nacían en la primera emisión, pero con las redes sociales como que todo se fue encendiendo y conocieron la historia. Me parece fascinante. Y eso también, como mis palabras de lo que acabo de decir para las teleseries de culto, porque eso va abriendo puertas a nuevas generaciones por un lado, pero también va conectando con el elemento central de Fuera de Control y de No la mires a los ojos, que es una fibra que lamentablemente y tristemente en Chile está muy desarrollada, que es el tema del bullying. Los fans de Fuera de Control, de la teleserie original, yo no digo que sean todos víctimas de bullying, pero sí son personas muy sensibles al tema del bullying, que han sido víctimas, victimarios o testigos de algunos casos de bullying. Esto lo sé porque me lo han comentado y recibo como no sé si testimonios, pero sí historias a diario de, me pareció muy impactante el personaje de Silvana, me sentí muy identificado con Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte, por ejemplo, genera muchas cosas en cierto público que no ve teleserie, que es hombres, qué sé yo, que hoy tienen 40 años, tal vez un poco menos, que vieron la teleserie en su primera época y ya estaban fuera del colegio, estaban en el colegio, va dependiendo un poco de la edad que tengan, pero hombres fragilizados por temas de acoso escolar, que en ese tiempo no se hablaba de bullying. Pero me parece fascinante esa posibilidad como de abrir la temática, porque esa es la gran temática de Fuera de Control, ¿no? Que es el abuso. No le pongo bullying porque en ese tiempo no se llamaba bullying, pero el abuso. Y todos en una sociedad como esta, y particularmente en un país como este, hemos sido en mayor o menor medida víctimas de abuso. Por supuesto que las mujeres, las minorías, están mucho más propensas y han sido mucho más susceptibles y llevan una lucha constante contra esos flagelos, ¿no? Pero este país es un país abusivo. Totalmente. Pablo, ¿qué elementos de las teleseries que amamos, que has hecho tú como los Tillers de TVN o la misma Fuera de Control, podemos encontrar aquí en este libro? Hay varias, bueno, para los fans de teleserie, el desafío de escribir la novela esa fue la clave, un poco enganchar al público que había visto Fuera de Control, darle pequeños premios, obsequios por la perseverancia y por haber sido tan intensos a la hora de defender a los personajes e identificarse con ellos. Entonces tenía que hacerle pequeños regalos y la novela está llena de pequeños secretos, tanto para el público de Fuera de Control como para el público de otras telenovelas, mías y ajenas, nombres, algunos personajes que no aparecen, que sí aparecen en el fondo, como mini games, pequeños jueguitos así como literarios que convierten la novela también en una especie de artefacto entretenido de ir descubriendo. Y también hay que enganchar otro público, que es el público que no ve teleseries, que no vio Fuera de Control y que no le gustan las teleseries tal vez. Y ese público, ese lector particularmente, es el que se puede dejar enganchar por una historia vertiginosa, una historia que está muy comprometida con lo social, básicamente una historia de ricos y pobres en un Chile que no ha cambiado nada en los últimos, qué sé yo, 40 años o 30 años. Y hay crítica social, hay humor, humor un poco oscuro tal vez, pero sí hay momentos que establecen una suerte de radiografía sobre el país que estamos viviendo. Y por supuesto, siempre como está inspirado en una telenovela, hay una historia de amor bastante particular, no necesariamente una historia de amor de teleserie, pero sí hay romance, intriga, misterio, y les puedo garantizar que se lee bastante rápido según los primeros comentarios. Sí, totalmente. Oye, quería preguntarte por qué crees que la gente con el tiempo ha ido amando tanto a Sarita Meyaffe, si es tan mala. Polera, yo he visto merchandising de Sarita Meyaffe. Tremenda interpretación que hizo Paulina Urrutia.
¿Qué pasará con este Es personaje que increíble. crea este fenómeno? Yo tengo varias teorías. Yo creo que es una villana, una villana muy cercana, muy conocida. O sea, yo después desarrollé muchos villanos, asesinos, psicópatas, secuestradores, machistas, abusadores, de un largo etcétera, ¿no? En las teleseries nocturnas de TVN, la psicopatía y la locura eran parte importante de esos villanos. El caso de Sarita, yo no digo que sea menos psicópata que esos villanos, pero no ha cometido ningún delito tan grande. Fue cómplice en un caso de incendio, pero aparte de eso, no ha matado a nadie. Su villanía va por el verbo. Sarita es una mala verbal, es una villana verbal. Las cosas que dice, es posible que mucha gente las piense, pero ella es capaz de expresarlo con un tono de desprecio y en ese corazón oscuro de Sarita Mellafé, que no le esconde a nadie, porque ella tampoco tiene careta. En ese sentido se parece mucho a Silvana. No son personajes mentirosos, al revés, son personajes demasiado auténticos. Y eso también es una forma de villanía, porque le dice a la gente exactamente lo que la gente no quiere escuchar. Yo creo que por lo mismo la gente se siente tan como encantada con este personaje, porque todos hemos sido un poco Sarita Mellafé en algún momento de nuestras vidas, creo yo. Claro. En algunos casos es como nuestro lado B, ¿no? Si es tan como mala o venenosa, es como lo que nosotros escondemos, lo que la gente no ve, como que uno lo interpreta o lo trata como de canalizar a través del personaje, quizás. Claro, me acuerdo que en ese momento, en el momento de empezar a escribir Fuera de Control, para mí había un elemento muy importante que era la ira. Esos personajes que reaccionan a partir de la ira. Nosotros tenemos momentos iracundos, ¿no? Qué sé yo, me pego con algo y digo un garabato y estoy con 30 segundos puteando y qué sé yo. Pero que en el caso de Sarita Mellafe, a partir de lo que le ocurre en este paseo Aurora, esa ira se va convirtiendo en un resentimiento profundo. Entonces va contaminando otros espacios de su vida, sus relaciones, su afecto, su familia. Y eso es lo terrible y eso es lo peligroso. Cuando esa ira, que a todos nos puede ocurrir y que todos nos puede atravesar, se convierte en un estado crónico, constante y que no tiene vuelta atrás. Oye, Pablo, hace muy poquito hubo un lanzamiento donde te reuniste con los actores del elenco, con Úrsula Ascarberg, con Javiera Contador, Soledad Pérez, Rubén Zinke, Paulina Urrutia incluso. ¿Cómo fue este encuentro? Me imagino que igual nostálgico, ¿no? Sí, fue súper emocionante porque, bueno, no nos veíamos, yo creo que desde la última grabación. En el caso de Fuera de Control, yo participé bastante de las grabaciones en el sur. En ese tiempo viajaban, hacían como cuatro viajes durante las grabaciones, entonces hubo como un equipo bastante unido. Y el reencuentro fue muy espontáneo dentro de todo. Yo, cuando pensé en la novela, nunca pensé en invitar al elenco de una manera formal. Me parecía fascinante. Nunca, la verdad es que nunca pensé que les interesaría participar en la presentación de una novela basada en una teleserie donde ellos fueron parte del elenco. Nunca se me pasó por la cabeza, ¿no? Lo pensé como algo que harían, ¿no? Y de a poco con un amigo empezamos a pensar en la posibilidad. Claro, primero hablamos con la Úrsula, yo hablé con la Úrsula y con Romeo y se empezaron a sumar y empezaron a dar cuenta que había interés y sobre todo algo muy bonito, que había cariño por los personajes todavía. Había un recuerdo por esos personajes que interpretaron, había ganas de conversar y de compartir, y sobre todo de leer la novela y de saber qué había detrás de esas páginas. Fue muy emocionante, me sentí muy como acariciado por los actores que fueron, y nada, fue, yo creo que como inicio de la promoción del libro y todo eso fue maravilloso. Buenísimo, sí, nosotros queríamos mucho ir, pero al final lamentablemente no alcanzamos. Oye, quería preguntarte si habrá un ajuste de cuentas en este libro de parte de Silvana, veremos más venganza, más explícito que la teleserie quizás. ¿Qué le dirías a la gente que no vio Fuera de Control, pero son fanáticos de tus teleseries? ¿Qué van a encontrar acá en Uf, este libro? si son fanáticos de las teleseries que yo he escrito, de las teleseries en general y particularmente las teleseries un poquito más oscuras o thrillers que escribí después de Fuera de Control, esta yo diría que es la Biblia de lo que vino después. Yo siempre he visto Fuera de Control como el laboratorio donde ensayé todos los experimentos que después con la quena pudimos hacer en TVN, con Alguien te mira, donde está Lisa. Pero claro, en Fuera de Control fue. Yo diría que lo primero que los primeros aliños que hice, y claro, en el caso de la novela está muy perfeccionada
por la experiencia y porque por suerte ha pasado el tiempo, pero es una novela, yo diría que es una novela llena de crueldad, por un lado, pero al mismo tiempo también llena de redención, por otro. La venganza es un tema que atraviesa muchas telenovelas clásicas, pero en este caso está intervenida con elementos del cine de terror, con elementos geográficos incluso del lugar donde ocurre. Yo creo que se van a encontrar con varias sorpresas. Es una novela que se lee muy rápido, pero que nunca sabes hacia dónde está yendo porque está repleta de giros y de personajes que no son lo que uno esperaba. Exactamente. Oye, Pablo, bueno, ahora vamos a hacer como un repaso, ¿no? Vamos a tratar de ser breves en lo que queda de entrevista respecto a tu carrera. Obviamente los fans nos piden, los seguidores de Reyes del Drama y de tu carrera nos dicen, oye, tienen que preguntarle sobre Alguien te mira, sobre Machos y otras tantas otras teleseries. Cuéntanos un poco de tus inicios. Como un escritor tan joven, con 23 años, ¿no? Llega a un área dramática que es histórica, con una trayectoria enorme como Canal 13, a presentar una teleserie distinta, como juvenil, más fresca, como Adrenalina. Cuéntanos cómo fue esa llegada. La verdad es que fue un momento de patudez de mi parte. Yo trabajaba como periodista en ese tiempo y estaba haciendo la práctica en el Mercurio. Y un guionista joven, José Ignacio Valenzuela, había ingresado recién a escribir una teleserie llamada Amor a domicilio. Y una compañera mía le había tocado cubrir esa nota. Creo que esto fue el año 94 o 95, 94 puede ser, porque fue 95 se emitió Amor a domicilio. Debe haber sido el año 94. Y bueno, pasó el tiempo y yo dije, ah, qué entretenido haberse escrito una teleserie. Yo era fanático de las teleseries, pero fanático, fanático, así, me las veía todas, era como obsesivo con el tema. Y trabajaba como periodista de espectáculos, pero no me gustaba mucho el trabajo de reporteo, que era la clave o el 70% de lo que había que hacer. Y en determinado momento, cuando me di cuenta que se estaban abriendo un poco las puertas de las áreas dramáticas, una amiga mía me dijo, mira, lo que deberías hacer es presentar un proyecto y llamar por teléfono a Canal 13 y a Canal 7. Y un día, después de darme cuenta que, bueno, pasaron una serie de cosas que me fueron como frustrando laboralmente como periodista, y dije, ya, voy a concentrar, y un fin de semana vi Gris Brillantina y dije, voy a escribir un proyecto. Y escribí el proyecto de... Primero se llamaba Corazón de Plástico, un título horrendo, pero se llamaba Corazón de Plástico, no tengo nada que decir. Y bueno, desarrollé este proyecto como pensando siempre en Sandy como Katy Winter y Rizzo como Alexis y empecé a dar vueltas. Después de Corazón de Plástico se llamó Las Reinas de la Noche y cuando tuve como algo más mostrable, se lo mostré a mi amiga, me dijo, mándalo. ¿Pero dónde lo mando y todo? Canal 13. O sea, llama ahora mismo a Nene Aguirre, me dijo que era la directora de la dramática, y vi que eres Pablo y Janet del Mercurio y que tienes un proyecto. Entonces, así como que pasé los filtros de la secretaría y todo No eso. soy un periodista X que te va a mostrar un proyecto, No. Además que yo sino tenía cualquier. una gran suerte que nunca he contado, que el redactor jefe de El Mercurio en ese tiempo se llama, casualmente, no tiene nada que ver conmigo, Juan Pablo Illanes. Sí, pero tú siempre cuando yo pedí un radio taxi para ir a reportear algo así, y no sé, 7 de la tarde en el Mercurio no había, yo decía Pablo Illanes y todo el mundo creía que era el otro. Se me llegaban los taxis antes. Algo parecido ocurre en este caso, pero lo que pasó fue que dije, hola, soy Pablo Illanes, soy del Mercurio y tengo un proyecto. Hoy sí, ven, ven, llegué, me hice amigo la nena, o sea, muy simpática, me recibió, yo no la conocía. Le conté que tenía este proyecto y ellos estaban muy fascinados con el Chasca, porque el Chasca les estaba yendo muy bien con Amor a domicilio, entonces dijeron, ¿por qué no seguir con esta senda? Escritores jóvenes, no tienen familia, pueden trabajar de lunes a domingo, eran muy trabajadores, el Chasca, o sea, yo me acuerdo lo que trabajaba el Chasca en esa teleserie era impactante. Bueno, después me tocó a mí con Adrenalina, pero al comienzo era como, muéstranos el proyecto, escribirte el capítulo 1, no sé, algo así. Me recibió Fernando Aragón. Y así empezamos como a desarrollar, al principio me acuerdo que me compraron 5 capítulos y después de un rato yo diría que esto fue desde abril del 95 hasta octubre del 95. Eso duró el proceso como de tira y afloja, qué hacemos, no qué sé, qué no hacemos, siempre con Fernando Aragón a cargo del proyecto y con Ricardo Vicuña como ya en determinado momento manifestó el interés por hacer
Es otra teleserie. Pero lo primero que me dijeron fue Reinas de la Noche, no, porque suena a prostituta. Obvio que Canal 3 iba a decir algo así. Sí. Perdón por haberme No, extendido tanto, claro. pero esa es la historia completa un poco de cómo llegué al Canal Ya. 3. ¿Y quién propuso el nombre Adrenalina? Yo, el, porque Ya. el, la discoteca se llama Adrenalina. Ah, perfecto. En ese tiempo estaba de moda, puta, estaba de moda Pulp Fiction, que hay un momento donde le ponen en el pecho adrenalina a Roseanne Arquette al comienzo de la película, cuando está con una crisis de heroína, y yo había quedado pegado con esa escena y por eso le puse adrenalina. Por eso adrenalina se llama Adrenalina. adrenalina. Buenísimo, buenísimo. Eso Qué no se buena lo había contado a nadie. referencia. Buena referencia. Oye, ¿cómo viviste la censura que tuvo Adrenalina en esa época? Porque había como toda una crisis moral, la iglesia se metía mucho, las actrices nos han contado en Reyes del Drama que muchas veces les hacían repetir escenas y cambiarse de ropa, porque llegaban órdenes de Uf. los ejecutivos. ¿Cómo viviste tú eso? Porque parece que te costó igual pasar ese proceso. Fue tremendo, fue terrible. Fue muy fuerte porque uno siempre había escuchado el tema de la censura. Yo venía de la universidad, entonces como que estudiábamos incluso la censura en dictadura y todo eso, pero estábamos en democracia. Y yo era muy, muy activo con el tema, sobre todo del cine censurado en Chile durante la dictadura. Entonces me sabía casi de memoria todos los títulos que se habían prohibido. Me interesaba mucho el tema. Y me encontré en como en esta situación que en realidad yo era un pendejo guionista, no tenía idea de nada, no tenía ninguna cuota de poder en ningún sentido. O sea, yo solamente era el escritor. Y de a poco se juntaron dos cosas. Primero, el texto. El texto era muy insolente, o sea, insolente porque estaba concebido con insolencia, y esa era la gracia. O sea, era como el Alexio Paso no podía ser una niñita de las moscas, y la gracia era que Alexio Paso era rebelde, era contestadora, era medio educada, era ignorante, era frívola, era maravillosa. Tenía todos los elementos para ser la villana, ¿no? O la antagonista. Y eso, bueno, se juntó ese texto con la mirada de Ricardo Vicuña, que de los tres directores era el más rebelde, el más contestatario, el más llamativo en términos visuales también. O sea, se potenciaron un poco las dos cosas, creo yo. Y nosotros como director y guionista también nos potenciamos. O sea, era mi primer trabajo y yo trabajaba de lunes a domingo en esto. O sea, en Adrenalina yo escribí desde la sinopsis primera hasta lo que dijeron los presentadores en el día que se lanzó al aire la prensa. Todo, todo, todo lo hice yo, la Oh. canción, todo, pero no hubo una coma que no se hizo en la arena que yo no escribí. Y eso siguió hasta Fuera de Control. En Fuera de Control ya como que cambiaron las cosas y yo como que seguí un poco el resto, pero en ese momento me metía en todo y era estable. Imagínate, 21 años, primer trabajo. Bueno, y Ricardo también me permitía ser partícipe de todo el proceso de edición, aprendí muchísimo también de él. Pero entre todas las cosas, también Ricardo era un provocador. Y la teleserie, yo creo que la mitad se la debo al texto, pero la mitad también se la debo a Ricardo, porque Ricardo también potenció esos elementos provocadores que tenía la historia y que tenía la trama. Entonces, todo lo que era Jumper, todo lo que era chicas como de colegio y todo eso, lo elevó a niveles que eran visualmente muy llamativos y muy raros para la época y más raros todavía para el canal. Entonces, de inmediato la teleserie se convirtió en Ojo Acá. Se comparaba inmediatamente con Amor a Domicilio, que era una telenovela más fresca, más romántica, ¿no? Adrenalina tenía mucho más sexo, era más, yo diría, más sucia en términos como morales, ¿no? La miraban como feo. Desde el primer minuto siempre fue como. Y también porque la dirigía Ricardo, que era yo diría, el que menos seguía las instrucciones de la pontificia, era el díscolo, ¿no? Era el que se escapaba un poco de la norma. Y empezamos, obviamente, que me dijeron, me hice íntimo de Ricardo y buena onda, y yo hicimos una teleserie que nos gustaba, hasta que, tipo capítulo 5, me acuerdo yo. Bueno, en el capítulo 5 empezaron los problemas, porque los jumpers. Primero eran los jumpers, muy cortos. Entonces hay que cortarlo. Si tú se ponen a revisar la continuidad de los jumpers de Alexis o de Katy Winter, es un desastre porque a veces están arriba, a veces están abajo. Las escenas en ropa interior eran clave. Ahora ahora en la repetición cortaron todas esas escenas porque no se dieron, pero si tú las miras desde el hoy, claro que son un poco reprochables porque son niñas de menores de edad en ropa interior. Claro. Ahora, en Elite,
hacen 250 mil cosas y también se supone que son menores de edad y nadie le importa, pero bueno, es otro mundo, ¿no? Pero en ese caso fue terrible. Pero a mí lo que, eso los besos me da lo mismo, los besos los cortaban también 15 segundos y ¡pac! Todo lo que tuviera que ver con sexo prematrimonial era muy ridículo, porque por ejemplo, había que inventar que una pareja tenía dos camas. Ese tipo de cosas, como yo me acuerdo que mis Comienza mal. abuelas tenían dos camas cuando yo era chico, pero era como algo rarísimo. Sí. Y los besos en pijama también, por ejemplo, eran terribles porque por las elecciones de los actores, era todo una mente como pensando siempre en mente alcantarilla. Todo eso era hasta humorístico y ridículo, hasta un momento en que, en el capítulo creo que 12, no sé, no me acuerdo muy bien, Billy, el personaje de Juan Pablo Sáez, se agarraba a combo con el grupo como de los cuicos en el Mirador de la Pirámide. Y había una pelea como que está inspirada en Rebelde sin Causa, que a mí me encantaba esa película. Y había quedado visualmente muy chora porque era de noche, con todo el elenco, con las luces de la ciudad, y era muy bonita, y de repente yo la veo al aire, y era como, les vamos a pegar, corte, y estaba Billy con la Katy Minter en un rincón de la pirámide y él estaba curando la frente. O sea, no se había visto, habían cortado 7 minutos, pero, o sea, no era un corte sutil, y tú dije, oye, nos fuimos a comerciales, volvimos y ya estaba pasando esto. No, fue un corte violento y ahí yo me hirvió la sangre. Y justo en ese instante me llamó una periodista y yo me destapé. Me destapé así, no puse freno. Y salí peleando a todo el mundo, quedó la escoba y fue escándalo. Así como, lo siento, me destapé, pero le estaban cortando los brazos a mi primer hijo y sentí que era como súper violento. Y yo hoy no reaccionaría de esa misma forma, por supuesto. Fue muy como maleducado de mi parte, ¿no? Pero fue la forma que me salió de los cojones y. Fue pues así nomás, y hoy me arrepiento, pero en ese momento no me arrepentí de nada. Y el día siguiente me acuerdo, voy caminando por cerca de mi casa, y todos los diarios con la portada, guionista reclama censura, guionista reclama, en todos los diarios. Yo sintiéndome pésimo, la secretaria de la gerente general del canal llamándome por teléfono, patado. Yo Desastre total. dije, me quedé sin pega, tengo que volver a ser periodista, agachando el moño, cagaste por weón y todo. Y las vueltas de la vida me volvieron a llamar. El rating empezó a subir, obviamente, con Sí. todo esto, y la gente empezó a ver la teleserie, empezó a convertirse en un fenómeno de a poco, empezó a convertirse en moda, los actores empezaron a hacer eventos, y yo me concentré en escribir lo mejor posible, y de a poco, en un momento sentí que estaba funcionando la teleserie y que la gente no solamente la veía por moda, sino que se comprometían con los personajes, y ahí caché que era posible que el canal me llamara de nuevo para otra teleserie, y me llamaron, de hecho, para hacer teleserie. Él Les fue fue excelente, aparte. Sí, Sí. pero fue muy raro toda la situación, todo ese tema, todo ese tiempo entre ponte tú que esto, la teleserie salió el segundo semestre del 96. Yo me acuerdo que estuve hasta noviembre del 96 muerto de miedo, ¿sí? Pero muerto de miedo. No me atreví a ir al canal, no quería encontrarme con nadie, porque básicamente había denunciado algo que durante muchos años había ocurrido en el canal 13, Sí. que es la censura. A mí me había pasado violentamente y yo era un desubicado y era un pendejo de mierda, pero en el fondo sí había, era un tema, era un tema importante en plena democracia. Pero no me arrepiento de haberlo hecho, sí creo que lo debía haber hecho un poquito más elegantemente, pero bueno. Las cosas que nacen desde las entrañas no hay cómo Sí, pues no pararlas. hay cómo, Sí, claro. sí. Oye, Pablo, después de este fenómeno que significó Playa Salvaje en el año 97, que tuvo índices de audiencia históricos, fue la más vista de la década incluso en Canal 13. Trabajaste con Oscar Rodríguez, que fue director histórico, ¿cierto? También estuvo a cargo de Los Títeres, que es una teleserie que te gusta mucho. Mira, fue impactante trabajar con Oscar, porque después de Adrenalina, supuestamente lo lógico era que yo hubiera seguido trabajando con Ricardo Vicuña, pero el canal tenía tres directores, entonces no me correspondía directamente con Ricardo Vicuña, sino que me correspondía a la teleserie siguiente, en ese tiempo que yo tenía la energía para escribir una teleserie al año, cosa que ya no lo tengo. Con Oscar Rodríguez, que para mí era como un clásico, y me acuerdo la primera vez que me lo conocí antes, durante el trabajo en Adrenalina, yo lo había conocido, pero en Playa Salvaje nos juntamos como a hablar del proyecto, y ahí le confesé mi amor profundo por Los Títeres, y lo encerré, y nos pusimos a fumar cigarros durante todo un día, y me contó todo lo entre telones de Los Títeres,
pero 7 horas contándome todo, cómo había sido, cómo habían hecho el final, cómo se había enojado Bogdanovich, todos los entretelones que yo siempre había querido saber de primera fuente, y fue maravilloso. Y ahí empezamos a trabajar en Playa Salvaje, que era una teleserie que fue un exitazo, y esos exitazos que nunca nadie dudó. Fue muy raro lo que pasó con esa teleserie. Yo hoy día la veo y me acuerdo de un quinto de las cosas que escribí, porque no tengo la conciencia. Fue una teleserie que se escribió muy rápido. Yo creo que la más rápida que he escrito. Y tuvo muchos capítulos, y eran muchos personajes, era muy compleja porque tenía viaje, entonces había que tener algunas escenas antes, pero ya había un fiato, ya había como una forma de hacer las cosas que conocía y funcionó bien, yo creo que por lo mismo. Oye, años después llega Machos, Pablo, que ha sido una de las teleseries más recordadas de Canal 13 del nuevo milenio, ¿verdad? Trabajaste con dos grandes guionistas chilenos, con Coca Gómez y Sebastián Arrau. Me imagino que fue una tremenda experiencia, además una teleserie que tuvo éxito internacional, una banda sonora recordada, personajes súper entrañables, escenas muy, muy dolorosas, como la muerte, ¿cierto?, del personaje de Liliana Ross. También se aborda el tema de la homosexualidad, por primera vez, por lo menos en un canal como Canal 13. Fue complejo abordarlo, más complejo que con Adrenalina, con otros temas, digamos, haciendo comparaciones a la época. ¿Cómo fue un poco también la mirada que tuvo el canal? ¿Te dijeron hasta por ahí nomás? ¿Cómo fue todo Sí, eso? absolutamente. No, no. Yo, Macho, yo le tengo cariño por el trabajo que hicimos con la Coca y con Sebastián, pero como teleserie no le tengo tanto cariño como a otras. Creo que se ha sobredimensionado el éxito que ha tenido. Creo que otra teleserie que caló mucho fue una teleserie que caló muy profundamente en cierta clase social. Pienso que mientras estaba Machos al aire, estaba otra teleserie. O sea, no es verdad de partida que Machos era la primera teleserie que abordó el tema gay. Víctor Carrasco estaba haciendo exactamente lo mismo en Puertas Adentro mientras emitía Machos. Por tanto, hay un error. Y creo que la fuerza de la historia de Víctor, incluso hoy, es más violenta y más insolente y más atrevida y más Hermoso, provocadora. sí. Es muy bonito lo que Es hizo muy lindo. Hay en una Puertas escena Adentro. donde le apedrean la casa, la casa Es donde... impresionante esa escena, Y esa sí. escena es súper Pero violenta, sí. ahí tienes tú lo que hace el hype, ¿no? Te lo digo yo, que lo pasé bien con Macho, con el Plata con Macho, lo pasamos súper bien con la Coca, pero sin duda, comercialmente era más vistoso ver a Ariel Mercader, aunque era menos homosexual que el Pepe Sosa y Lucho Lucho Alarcón, Alarcón. el otro, Lucho ¿verdad? Alarcón, Y sí. Lucho Alarcón, y no tenía tanta visibilidad. Esa historia hoy sería mucho más provocadora que cualquier otra historia Sí. LGTB que hayamos visto, porque la vejez, el maricón viejo no existe para mucha gente todavía. Y eso es muy terrible, ¿no? Pensarlo. En el caso del Macho en particular, sí hubo una intención del canal de acercarse a estos temas y de tocarlo finalmente más allá de Pierre Lafont y de todas esas morisquetas que tanto daño le hicieron a mucha gente. Sí, creo que la puerta, yo siempre he dicho esto, la puerta quedó un poco entreabierta, ¿no? Se asomaron y la cerraron, pero no hubo un compromiso. Yo tengo la impresión de que el personaje de Ariel Mercader, que a mí me gustó mucho cómo lo interpretó Felipe Brown, y creo que quedó un poquito histérico en el noviazgo con el computador. Siempre lo Eso, dije, siempre sí. lo reclamé, siempre pataleé cuando al final no nos dejaron poner a un novio. Esto lo hemos conversado millones de veces con Sebastián. Pero en ese momento el canal ya había usufructuado de lo que implicaba timbrar el tema LGTB, gay en ese tiempo, a pesar de que TVN estaba haciendo algo bastante más novedoso, jugado, atrevido. Y después de eso lo desecharon. O sea, no se podía y no se podía, porque me imagino que los altos ejecutivos también habían puesto el grito en el cielo. La Pontificia todavía era dueña de cierta parte del canal, entonces tampoco era tan, me imagino que haber sido tan fácil. Yo tengo el recuerdo de una teleserie muy, 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 muy entretenida, un trabajo arduo, porque no era fácil trabajar en esa teleserie. Estábamos muy cerca con los capítulos, había mucho desorden, no había jefe de equipo, o sea, cada una hacía lo que podía, pero creo que es una teleserie que añejó muy mal. Creo que los conflictos, particularmente los conflictos que tienen que ver con los valores y con el machismo, están muy arcaicos vistos desde el hoy.
Tengo las experiencias tengo los recuerdos de haberlo pasado muy bien, de haberme reído mucho durante el proceso creativo, pero siento que el resultado no es tan actual como otras tres series. Sí, no, sin duda, como ya ha sido la crítica frecuente, uno en redes sociales lee y dice, claro, Ariel Mercader que pololeaba con un computador finalmente. Sí, No, pues. no hubo un encuentro, no Lo que hubo. pasa es que esos recursos que en algún momento, en los años 80, podrían haber resultado en el año 2004, 2003, no sé, el año de Macho, ya daban cuenta de una psicopatía o de algo que no era, o sea, por tratar de blanquear al personaje, lo oscurecieron aún más. Y eso no es culpa de los guionistas, es culpa de lo que nos pidieron en ese momento. Claro. Me acuerdo que en el último capítulo había una promesa de que Ariel iba a conocer a un chef y ese personaje estaba, lo escribimos, había la instancia, había una escena donde se conocían y por lo menos yo la verdad es que lo encontraba bien ridículo en el último capítulo, pero por último se ofrecía la ventana para algo, ¿no? Pero no pasó, ni siquiera pasó eso, o sea, no era probable. Y también hubo otra escena que a mí hoy me enerva y me da mucha rabia, que era una escena donde Armando Mercader, que es el personaje de Bastidas, le explicaba a su hijo que el tío era gay. Ah, ya. Ese monólogo lo escribió, a mí me tocaba escribir Armando, el de los hermanos, el más fome, digamos las cosas como son, y me tocaba escribir ese, lo escribí 200.000 veces hasta el final lo solté y lo escribió, que creo que es Sebastián, porque lo que hubo que escribir era que esto no es lo normal, pero hay mucha gente así. Ah, ya, hay que O sea, aceptarlo. ese texto hoy es cancelable, pero radicalmente. Totalmente, totalmente, Totalmente cancelable. terrible. Y no ha pasado tanto tiempo, si tú piensas, o sea, esto pasó en 2004, 2005, ni me acuerdo, pero es un texto muy peligroso en el fondo, porque Súper estás peligroso. acusando de anormales a toda la población LGTB, imagínate. Sí. Terrible, terrible. Menos mal que no. No se Tipo. vio. Por eso cuando se habla de Macho y todo lo que significó y lo importante que fue, yo sí, fue muy importante, pero también ganaron En mucha términos de plata. audiencia también, O sea, el partiendo. Canal 3 se hizo hasta desodorantes de Macho y Sí. nosotros no pagaron un peso. Sí, pues los réditos que sacaron ellos fueron importantes. Atroz. Oye, Pablo, nos llegó una pregunta del público porque anunciamos que te teníamos de invitado y nos enviaron dos preguntas. Una es, ¿cómo fue para ti tu llegada a TVN a escribir Destinos Cruzados? Esto lo pregunta Nico Is. La verdad es que fue maravilloso, porque yo salí súper, como pueden haberse dado cuenta, salí súper enojado a Canal 13 después de Macho. No salí enojado, la verdad, pero pasaron una serie de cosas como contractuales y me llegó una propuesta de Pablo Ávila para unirme al equipo del segundo semestre. Y yo, no sé, nunca había trabajado con la Kena, ni siquiera la había visto nunca en mi vida, nos juntamos e inmediatamente enganchamos, al tiro, o sea, en un segundo. Pero Y ¿cacháis de sus empezamos. teleseries, Pablo? ¿Cacháis Sí, de por que había dirigido supuesto. Amores de Mercado y todo eso? Absolutamente, claro, conocía. La verdad es que yo siempre había querido trabajar en TVN. Era como la oportunidad, era el momento. Yo a lo mejor podría haber pedido más plata en Canal 13, podía haberme quedado, podría haber hecho muchas cosas, pero me di cuenta que había un desorden radical y que yo quería trabajar directamente en el 13, en TVN. Y la propuesta de Pablo me vino de perillas. Y lo que sí tuvo que hacer es acostumbrarme a trabajar en equipo. Ese fue el gran ajuste que tuve que hacer con mi metodología y me costó, pero empecé a trabajar con guionistas muy probados en el formato teleserie, con René Arcos, con la Larisa Contreras, con Arnaldo Madrid, imagínate, o sea, teníamos un equipo de primera en Destinos Cruzados, se me escapa uno, la María José Gallinas. Y Destino Cruzado, una teleserie que le tengo mucho cariño, se vendió para afuera, teníamos un elenco de primera, era una de esas teleseries también con muchos personajes, muchos universos, muchas tramas, pero también tuvimos, o sea, ahí comprobé como en la cancha lo que implica la diferencia que implicaba Canal 13 de TVN. En TVN una de las tramas era un gigoló que se enamoraba de una señora de 70 años, o sea, imagínate. O sea, en Canal 13 eso era absolutamente imposible. Imposible, no será Sí. posible. Se da más la libertad
La libertad creativa, menos frustración Pero también para ti. lo básico es que uno desde la trinchera de Canal 13 no pensaba que eso era mentira o que todo, se podían tocar todos los temas en Canal 13. No, no, o sea, no. Había ciertas tramas que eran imposibles y yo me di cuenta cuando llegué a TVN. No era aparente, era real. Oye, Pablo, vino después Floribella, que es una adaptación, ¿verdad?, de una producción argentina, tengo entendido que es Floricienta, ¿no?, que también tuvo un éxito avasallador allá. ¿Cómo recuerdas este proceso de Floribella acá en Chile, con las diferencias que pueden haber, ¿no?, naturales entre personaje, elenco, historia? Me acuerdo que al comienzo fue una seguidilla de reclamos y pataleos y rabietas y malos ratos, lo reconozco. Nosotros estábamos contratados con un equipo donde estaba, qué sé yo, Nona Fernández, la José Fernández, Marcelo, no, Hugo Morales. Teníamos un equipo súper bueno para hacer una teleserie original y de repente nos meten en esa teleserie que hay que hacerla sí o sí. Y dije, bueno, hagámoslo. Iban a hacer otra teleserie. Hacerlo. Íbamos a hacer una teleserie de nieve. Una teleserie que transcurría en la nieve y justo vino como la sequía, no había nieve, no sé qué, no se pudo. Nunca hagan proyectos de nieve porque no se pueden hacer. Lo único que les digo. No, ni siquiera lo intenten porque es imposible. Salvo que se vayan, qué sé yo, a Suiza o a los Alpes o a Italia, a no sé, Aspen. Pero en Chile es muy difícil porque no es imposible pronosticar cuánta nieve va a haber durante el año. Y nosotros estábamos listos para esa teleserie y resulta que nos bajaron, digamos, creo que al capítulo 2, y nos encajaron esta Floricienta. Yo empecé a leer los capítulos y empezó el ataque, porque era terrible, terrible. O sea, todo lo que te diga es poco. De partida por la forma de escribir que tienen los argentinos. No sé si todos los argentinos, pero está escrito de una manera que yo no solamente no apruebo, sino que me enerva. Que es como, de partida, son tiras. O sea, la tira argentina es un formato que nosotros no estamos acostumbrados. En la tira aparecen cuatro personajes por un capítulo, por ejemplo. Entran, salen, no se sabe quiénes son. Las escenas duran, qué sé yo, seis páginas. Improvisan mucho, me da la impresión. Y Floribella era un poco así. Además, tenía algo que nunca se había dicho en TVN, que eran muchas canciones. Eso fue al comienzo. A mí La Cenicienta es un cuento infantil que siempre me ha gustado mucho, entonces la propuesta que hicimos como equipo fue potenciemos, lo más importante de La Cenicienta son los malos. Entonces lo que hicimos fue potenciar a la Coca Guasini y a la Luz Valdivieso, que eran la madrastra y hermanastra de La Cenicienta. Ese Creo que fue el uno gran más trabajo que recuerda hicimos. igual de Floribella. Sí, porque las hicimos al cerdo, o sea, si eran malas en el original, nosotros las hicimos maquiavélicas y como de cuento infantil y resultó súper bien. Pero al principio, en realidad, mira, yo pataleé un montón al comienzo y reclamábamos harto, pero después de, qué sé yo, un mes, nos pasaron la banda sonora y yo en el auto cantaba las canciones de Yo hasta el día de hoy las tengo también en favoritos en Así Spotify, que debo decir. eran súper buenas. Eran buenas, sí. Y las de No, es que Floricienta al final, también. cuando no puedes contra ellos, úneteles. Esa es la Sí. clave de la vida. Sí. Y siempre hay riesgo cuando existen adaptaciones, Pablo, porque pasa, por ejemplo, con Casado con Hijos, que también hubo críticas, porque Casado con Hijos en Chile como fenómeno funcionó, es recordada, es querida, pero siempre está, mira, la versión, El ¿ya? original, claro. Sí. Sí, lamentablemente siempre van a existir esas comparaciones, pero al final es parte de es parte de. Teníamos entendido que se iba a llamar Cielo esta teleserie. ¿Es Sí, así? Cielo. es así, Ya. cielo. Sí, porque uno Partía de con, nuestros casi como seguidores. partida, partía con Rudolf y la Ángela Contreras tirándose como con unas velas de noche por un mon, por una montaña así como haciendo slalom o algo así. Yo nunca me subí un par de esquí en mi vida, pero hacían eso, era como un rito, una cosa así. Obviamente estaba condenado al fracaso desde el minuto uno. Ángela Contreras siendo Ángela Contreras, o sea, una actriz que hoy en día es súper recordada también, súper Sí, querida. súper querida, claro que sí, porque bueno, su Cupira y todas las tres series que hizo, además es hermosa. Buenísima. Bueno, igual yo lo hubiese Buenísima. visto. ¿Qué? Yo hubiese visto esa teleserie. Sí, pero Sí. no, sí, pero estaba condenado al fracaso porque era imposible hacerlo. Imagínate cómo Sí. tiras a los protagonistas en esquí, con vela de la mano, declarándose amor eterno de noche. Qué miedo, con dobles, ahí van a tener que Con doble, sí. sí. Oye, Pablo, ¿cómo impactaron en tu carrera las teleseries nocturnas que vendrían después? ¿Alguien te mira? ¿Dónde está Lisa? Dos thrillers que cambiaron la forma de ver televisión y teleseries en Chile.
se hablaba de estas escenas confidenciales donde solo un actor sabía quién era el asesino o dónde estaba Eso el... es lo que pillamos a Moya Grau, lo reconozco, todo lo de las escenas confidenciales. Yo leí en alguna parte, no sé si alguien me contó, que eso es lo que hacía Moya Grau cuando escribió La Madrastra y La Noche del Cobarde. Pero en ese, la recuerdo con esas teleseries de la etapa de TVN que hice, son las que más recuerdo. Particularmente Alguien te mira, porque yo siempre lo he dicho, Alguien te mira es la única teleserie que yo no quería terminar de escribir. O sea, si escribiera secuela, remake, reboot, lo que quieran, yo lo hago porque me encanta esa teleserie. Creo que fue la partida, podría haber sido mucho mejor, porque estábamos todavía debutando con este género thriller, entonces tiene unos elementos de humor que a mí me enervan y que no me gustan nada. Pero creo que del capítulo 10 en adelante es una súper buena teleserie, es más cortita, tiene súper buenas actuaciones. Es muy violenta, o sea, tiene un nivel de violencia que yo nunca, nunca había visto en la televisión chilena. Y eso en un contexto, porque yo creo que el contexto es todo, es súper importante para hablar de lo que queríamos hablar en ese minuto, que es la inseguridad, el miedo, el terror. Es una teleserie de terror, yo creo que la única que hemos hecho, porque Elisa es mucho más suspenso, psicológico, qué sé yo, ¿no? Sí. ¿Cómo, Pablo, evalúas tú el éxito que tuvo Alguien te mira? Para mí es una de mis tres teleseries favoritas. O sea, está Alguien te mira, ¿Dónde está Elisa? Y El Señor de la Querencia. Para mí son las tres mejores nocturnas que se han hecho en este país y nunca más se van a volver a repetir. O sea, Muchas yo cumplo gracias. un poco esa sentencia. ¿Cómo evalúas tú Me estos gustaría cinco saber por qué te teleseries? gusta más Alguien te mira que Dónde está Elisa. Me gusta más Alguien te mira. Elisa fue muy buena, pero Alguien te mira, yo, el tema de los asesinatos y de esta cosa psicópata, a mí me fascina, la verdad. Como que no. Ya. Por eso me inclino por ese lado. Y por eso también me gusta también El Señor de la Creencia, porque era un tipo igual de enfermo. Entonces, me parece que fueron teleseries súper arriesgadas. ¿Cómo lo evalúas tú también? Porque pudo también haber sido, entre comillas, un fracaso. ¿Por qué? Porque, ay, no, es que la sangre, ay, no, es que cómo le sacan el corazón en un Chile que igual era bien pacato y que todavía lo es. Sí, pero insisto, Chile es pacato con el sexo, con la violencia no. Sí. Nuestro conservadurismo va siempre de la mano de los genitales, no va de la mano del cuchillo, del femicidio, de eso. Lo que nos molesta y lo que nos enerva y lo que nos pone en colorado es eso, el sexo, lamentablemente. Porque hay una tranca sexual que yo creo que es una herencia histórica, pero en el caso de Alguien te mira, se unían, o sea, el trabajo previo que hubo. Todo el mundo dice, ah, es de los asesinatos, pero el trabajo previo que hubo antes de empezar a desarrollar, o sea, vimos mucha película, mucho clásico, tuvimos muchas reuniones con psiquiatras, como para poder tocar el tema de una manera adulta, por un lado, sin herir susceptibilidades, pero sin perder tampoco el nivel como de violencia que tenía, que era inherente al proyecto, ¿no? Claro, sí. Oye, me imagino que tú has comentado, bueno, en la entrevista que sigues muy de cerca el proceso técnico, edición, estás ahí cuando se graban las escenas. ¿Hubo ciertas cosas que te gustaron y otras que no? No sé, ciertos asesinatos pudieron ser mejores u otros, no sé, quizás ¿En bajarle un Alguien te poquito más. mira? ¿Sí, alguien te mira en particular? No, en Alguien te mira no tuve tanta participación porque yo después de Fuera de Control ya me desligué de lo que tiene Ya, que ver perfecto. con el set. Pero lo que viste en televisión, cuando, no No, sé, le lo cortan que la en cabeza Alguien al periodista, tú dijiste, esto era lo que yo pensé en en escribir. Alguien te mira, como era el primer ejercicio, sí tuvo más contacto hubo más trabajo de mesa, por un lado, y lo que sí hicimos mucho fue diseñar estos Darío Argento lo llama murder set pieces, que son como piezas de asesinato que son grandes. Por ejemplo, qué sé yo, la Catrina Huberman, por ejemplo, moría en una galería de arte. La Amparo Noguera moría en un acuario. Oye, sí, eso. Todos Primer estos capítulo. diseños, pero todos estos diseños los teníamos de antes. Nosotros los íbamos Ya. metiendo cuando era el momento de matar a alguien, ¿no? Pero sabíamos perfectamente cuál iba a ser la secuencia de los crímenes. Se va perfectamente cómo iba a morir, todos tienen que morir con agua, o cerca del agua, o con alguna relación con el agua, para borrar el ADN, que es lo más importante. Y eso fuimos bueno, desarrollando, trabajando directamente con producción y también con el encargado de efectos especiales, que era clave, porque se suponía que la revelación de la apertura de los corazones, o de la sacada de corazón,
tiene que ir increchendo. O sea, al principio no sabemos qué hace, después de la mitad vamos sabiendo y después más adelante ya se nos revela exactamente cómo lo hace, cómo se lo abre, cómo le rompe el esternón y todos esos detalles escabrosos que, bueno, hoy día vemos Dahmer y son Disney al lado de alguien te mira. Sí. Pero sí fue un trabajo muy, muy, muy profundo, diría yo, que me encantaría poder hacer una teleserie así de nuevo. Y Rudolfi estaba pensando, o sea, ¿para ti Rudolfi fue la mejor elección del asesino? Yo creo que es el mejor personaje que ha hecho Grogol. Sin duda, sí. Sí. Nosotros nos compartimos stickers de repente con amigos de Álvaro Rudolfi, así como con la mirada que tenía o con los guantes. No, lo mejor es cuando Rudolphin rompe una especie como de figura china en los últimos capítulos, que tiene toda la televisión en el departamento que la rompe. Sí. O cuando la muerte del personaje de Amparo Noguera también flotando, o sea, El para partir comisario el capítulo con Zanetti. eso, la Sí, comisaría Zanetti, yo creo pero ¿sabes que. cuál es mi capítulo favorito de Alguien te mira? Es un capítulo que armamos así inconscientemente y maliciosamente para el lucimiento de Alejandra Fosalva como actriz de acción, que es cuando la persiguen en la bomba de bencina. Ay, Toda sí. esa persecución fue así. La única actriz que puede hacer esto es Alejandra Fosalva porque físicamente se mantiene impecable, o sea, es capaz de hacerlo todo y yo creo que a mí me impresionó, me dejó con la boca abierta. Esa es mi favorita de Argentina. Porque es algo que uno no se espera. Sí, es buena esa escena. Y la muerte del Es súper comisario bueno. Zanetti también impactante. O sea, Tremendo. nadie imaginaba que iba a morir un personaje tan importante en la mitad de la teleserie después Sí. de Heavy, igual, me acuerdo. Bueno, nadie lo sabía, ni siquiera la Paola lo sabía. Sí, parece que no le Sí. gustó tanto que iba a morir en la No, mitad le de la cargó. serie. Le cargó. Pero la escena, o sea, cuando le tira el escupo. Yo como que repito, de repente me meto a la muerte de la comisaria Zanetti. Solo para repetir la secuencia de cómo fue esa escena que fue tremenda. Esa, la del periodista, la de Tatiana fue la otra, ¿no? Tatiana Wood, Tatiana Sí, la Wood, de sí. Tatiana. Tremenda, tremenda. Y cuando, no sé, cuando va bajando para la escalera y deja los rastros de sangre, o sea, ese tipo Sí. de detalles son, no, maravillosos. La gente piensa que uno es psicópata, que uno está enfermo, Sí. pero no, Digo, me. un fenómeno similar ocurrió también con ¿Dónde está Elisa? Que todo el mundo quería saber quién era el culpable, dónde estaba Elisa. ¿Cómo logran mantener el secreto? La gente te preguntaba, ¿cómo funciona esto a Sí. nivel de elenco? Lo que pasa es que a nivel de elenco, Elisa fue más, o sea, Elisa tuvo más rating, yo creo, más temprano. Alguien te mira fue sumando rating a medida que fue desarrollando. En el caso de Elisa fue desde el minuto uno un fenómeno y fue como un remezón, ¿no? Pero fue súper difícil. Fue difícil primero que nada porque se filtraron unas fotos, entonces nos perjudicaron al Claro. final. Fue difícil porque había que bajar un poco la ansiedad de algunos actores que querían saberlo todo en el momento, entonces había como peleas como internas y cosas de producción. Fue difícil porque también el desafío después de Alguien te mira, y en esto estoy muy de acuerdo con la Kiana, era no explotar demasiado, no explotar lo que habíamos explotado en términos como de violencia en Alguien te mira, sino que hacer algo más psicológico. Entonces no podíamos matar a todo el elenco así. Claro. Y por supuesto también estaba la postura de guión que no tenía que notarse, había que tener sospechosos, pero tampoco tan evidente. Fue muy difícil. Pero la garantía de TVN era que podías hacer eso con total libertad, o sea, podías tener historias oscuras, podías desarrollar un montón de cosas que no se podía haber hecho, no se podían hacer en otro canal, Oye, todavía. Pablo, y el No llores de Pancho No, Reyes sí. también fue ahí Sí, bien soñado. nos dimos 500.000 vueltas en qué le decía. ¿Qué le Y decía? ahí, no, siempre fue no llores. Yo peleé porque no fuera, porque la tentación del guionista es, le va a decir este monólogo de no sé qué, de lo. No, yo tenía súper claro que tenía que ser una frase, una Claro. palabra o algo así. Sí, pues, una, sí, porque de repente, claro, la tenía secuestrada, la estaban buscando, llega él, todo Chile expectante, el rating subiendo, y uno no se esperaba que dijera una frase excesivamente larga, que como decías tú, le dijera como algún sermón, alguna tontera media sosa. Fue Claro. simplemente, fueron dos palabras, y de hecho nosotros tuvimos a Pancho Reyes, Pablo, hace ya harto tiempo, y volvió a decir la famosa frase. Que todos también estábamos esperando que lo dijera. Sí, yo creo que sí, son esas frases que es eso.
Al momento que aparecen, ya sabes que no hay otra posible, ¿no? Pero cuesta llegar a ese momento, cuesta, sobre todo cuesta no sobredialogar. Eso es lo más difícil, en esos momentos particularmente. Además convirtieron a Pancho Reyes, que era el galán eterno de las teleseries, en el villano esta vez. Sí. Eso fue lo más agradable. Tejer esa Sí. relación entre el personaje de Pancho y Elisa fue maravilloso. Porque siempre en el equipo tratábamos de justificar esta relación, de tenerla como una relación romántica, normal, absolutamente aceptada por toda la sociedad, ¿no? Exacto. Sí. Sí, pues sí. De hecho, claro, también la otra, el otro conflicto que tenía con su esposa, con Consuelo, que también fue tremendo personaje, ¿eh? Yo creo, ahí Increíble. después fingiendo un suicidio y todo lo demás, uno lo recuerda eso así como que se le eriza la piel. Jorge también te va a preguntar, ¿cierto?, sobre otra gran teleserie que vino después, a los años después. Sí, una pregunta que nos llegó del público que es respecto a Témpano, que se rumorea de que estaba todo grabado y al final tuvieron que postergar algunos capítulos, cambiarlos por la tragedia que hubo en Juan Fernández. ¿Es verdad esto? No, nada que ver, nada que ver. De hecho, ni siquiera tiene como coincidencia temporal una cosa con la otra. Ya. Que hubo Ya. Yeah. accidentes de y varios No. accidentes y muertes de personajes también que habían en esos capítulos, se rumoreaba también. O sea, al final era como estaba. No, sí, pero el tema con Témpano es que habían dos viajes pronosticados y estaban muy atrasados, entonces no se podía grabar como se debería. Fue un tema como de producción más que nada. Ya. Y bueno, el hecho que es una teleserie nocturna que la exhibieron en horario de las 8, que también. Sí, ¿eso crees que perjudicó a la teleserie también en términos de audiencia? Porque se pudo haber mostrado Yo otras creo que cosas. lo que perjudicó de audiencia, yo creo que fue el hecho, lo que pasa siempre, como la clave, el diálogo clave de Esperando la Carroza. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. En teleseries pasa lo mismo. Uno hace thriller, todo hace thriller. Uno hace comedia, todos hacen comedia. Aquí pasó lo mismo. Hicieron comedia hicieron thriller en la noche, se engolosinaron, hagamos thriller en el día, nos engolosinamos, hicimos témpano, no resultó. Pero debía haber sido la noche, claramente. Sí, hubiese sido tremenda televisión nocturna. Hoy estamos llegando casi al final de la entrevista, pero queremos antes preguntarte, sin duda, por perdonar nuestros pecados, también una teleserie que llegó a grandes récords de sintonía, fue una de las primeras en ser extendidas en el tiempo. Hubo tremendos fenómenos en cuanto a personajes como Armando Quiroga, la María Elsa, los Möller, Barcedes. ¿Qué te parece todo el ruido que generaron estos personajes que se transformaron en íconos también de causa? Porque, por ejemplo, Barcedes pasa algo similar a lo que pasó con Flaviera, trascendió a nivel mundial. ¿Cómo fue esta experiencia en perdonar nuestros pecados? Llegar a Mega también. Increíble, increíble porque fue una teleserie histórica, cosa que yo tenía mucho terror al comienzo porque no me había tocado, aparte de Conde Brolok, no me había tocado hacer una teleserie histórica tan así como de época y no, me comprometí completamente con la trama, tuve mucho tiempo de desarrollo, lo cual fue muy bueno. Creo que con el equipo creamos personajes entrañables. Mi favorito siempre fue y será Ángela Bulnes. Creo que con la Paola hicimos literalmente lo que hicimos, porque pasó por todos los estados posibles que puede pasar a un ser humano, ¿no? Hasta un terremoto, se escapó de la cárcel, fue un poco lesbiana, hizo de todo. De todo, sí. Oye, ¿cómo te tomaste esta larga de la teleserie? ¿Fue más trabajo? ¿Llegaron más guionistas? Sí, llegó Mauricio López. Pero lo tomamos con mucho, como teníamos tiempo, no fue como, ay, histeria, no, para nada, al revés, fue como, mira, vamos a hacer esto otro, tampoco eran tantos capítulos más, la historia daba para mucho, al tratarse de una saga familiar y al haber tenido tiempo a trabajo de mesa al comienzo, teníamos un mapa de ruta súper largo, o sea, que podíamos haber extendido, y de hecho podíamos haber seguido una temporada más si nos hubieran pedido. Pero había mucho material. Posterior al final de Perdón, nuestro pecado, había mucho material para varios personajes. ¿Qué pasó cuando el canal no llegó a acuerdo con Jimena Rivas? ¿Tuvieron que reescribir la desaparición de ese personaje? No, lo que tuvimos que hacer fue adelantar su salida, pero creo que fue un capítulo, no fue
Fue muy lamentable porque era una tremenda actriz, pero había un tema de producción que en realidad nosotros nos enteramos cuando ya estaba como todo cerrado, ¿no? Claro. Nosotros trabajamos con mucho anticipación. Entonces, como que todos los cambios se hicieron en producción, no tuvimos que hacerlo nosotros. Maravilloso. Pablo, para terminar, hablemos de Demente, que fue tu última teleserie en Mega hasta el momento. También juega mucho al tema psicológico, ciertos guiños, ¿cierto? Y sobre todo, muy contextualizada en un caso de un niño desaparecido acá en Chile, el caso de Tomasito, ¿no? Me imagino que también significó para ti una buena historia armada, digamos, Sí, desde la realidad chilena. es de las teleseries que he escrito. Bueno, esta es la primera que hacemos como con las cámaras nuevas, con ese trabajo audiovisual que claramente es un upgrade a lo que estamos Sí, acostumbrados. increíble. Increíble. Una teleserie muy urbana, muy, muy callejera, cosa que siempre se agradece a la hora de escribir un thriller. Muy emparentada con la realidad nacional, con unas actuaciones, yo creo que de lujo. Tengo muy buenos recuerdos de esa teleserie, sobre todo lo que tiene que ver con el personaje de Andrés Velasco, que a mí me pareció que era soberbio lo que hizo, el trabajo de esa distancia que tenía siempre con todos los otros personajes, me pareció un trabajo muy fino, ¿no? Y bueno, por supuesto, destacar a la pareja Flaviera de Ingrid con la Patti, que, como tú bien dijiste, Muy buena. generó ansiedad, miedo, pataleo y reclamos de todas partes del mundo. Todavía recibimos con Mauricio recuerdos, regalos de las fans de Flaviera. Sí, a Sí, la tiene Pati tweets Rivadeneira como. igual, la llenan de Sí, regalos. yo he visto Instagram de Brasil, ponte tú, así Sí. como fans No, club de hay Flaviera. miles, hay Ucrania, y no sé, hay millones de. Hay uno en Italia, Bulgaria, recibió yo cosas. Son fans que se han organizado como para poder hacer edits de solamente la trama de Flaviera, como una trama secundaria. Entonces han creado sus propios contenidos en TikTok o en las redes para poder ver específicamente las escenas de la Patti con la. Perfecto, Pablo, te agradecemos tremendamente por estar hoy día con nosotros. Queremos saber qué proyectos se vienen. Sabemos que tu último libro ya está a la venta en todas partes. Aprovechemos que ya es diciembre, pueden comprarlo para la Navidad, un buen regalo. ¿Qué más se viene? ¿Viene una teleserie nocturna por ahí en Mega, parece? Bueno, esto es lo que me tiene ocupado a todo el día de promoción de No la mires a los ojos. Esta novela que se inspira en Fuera de Control es una novela que puede leer todo el mundo. Ya les conté. Y a futuro, bueno, se viene. Sí, estoy haciendo una teleserie para Mega el próximo año. Estoy en un proyecto con Netflix también para el próximo año que se estrena el primer semestre. Hermoso. Eso. Por ahora. Y otras cositas, se vienen cositas, pero no puedo contar demasiado. Ligado al thriller, por lo menos, Pablo, si nos puede adelantar eso. No. ¿No? Ah, ya. ¿Cuándo vamos a ver nuevamente un Alguien te mira Pero, dos? ¿me preguntaste por lo de Netflix o por lo de Mega? Por Por ambas. ambos, por proyectos audiovisuales en general. Sí, no, en realidad es que hay mucha demanda de thrillers, sí, siempre. Pero no es lo único que estoy haciendo. De hecho, estoy haciendo algo bastante alejado a ese género y me tiene muy contento. Porque yo vi Dahmer, ponte tú, y como tú decías, claro, es Disney en comparación a Alguien te mira, pero igual O sea, te engancha totalmente. Yo no podía parar de ver esa no, serie. yo tampoco, pero es muy ingrato de verlo, ¿no? Es Sí, una serie agradable de ver. dolorosa, muy dolorosa. Yo pensé que iba a ser incluso más gráfica, pero no fue como yo Oh. esperaba de gráfica, pero bueno. Es así. Pablo, te agradecemos por estar hoy día con nosotros. Por fin lo logramos después de tanto Sí, tiempo. maravilloso. Buenísimo. Gracias a ustedes por la invitación y lo que quieran, Pude aquí declararle estoy. mi amor por Alguien te mira, y eso es maravilloso. Maravilloso. Me parece perfecto. Que estés Muchas muy bien, te gracias. agradecemos y éxito en todos tus proyectos que se vengan. Ahí vamos a estar comprando los libros, así que Muchas atentos nomás. gracias. Éxito para ustedes. Un abrazo. Gracias, que estés muy Estén bien. bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bueno, y ahí teníamos la entrevista con Pablo Illanes, un tremendo. Yo en su momento, yo dije, oye, ojalá algún día entrevistarlo, conocerlo, no sé, poder decirle así como cuánto amé sus teleseries. Así que Sí, bacán. y eso que no hablamos de cine. Yo cuando estaba en la U hice una parodia de una película ¿Ya? de Baby Tower y me acuerdo que se la mandé en su momento y él la vio y todo y muerto de la risa.
Oh, qué Sí, buenísimo, ¿no? Sí. buenísimo. Bueno, pero son guionistas admirables que todavía quedan, eso es lo bueno, ¿cachai? Que todavía Sí, hay y buenos escribe guionistas por tremendos todo. libros, de verdad que sus libros son muy entretenidos, para que la gente Sí. los vaya a leer también. Sí, así que entérese de más de la carrera de Pablo Illanes con sus libros y con los proyectos que se vienen. Ojalá, sí, bueno, debería haber hecho algo más sangriento más adelante, pero Quizás, vamos a ver qué sorpresa nos vamos da. a ver. Sirvió todo el acoso que le hicimos durante estos años, reírle el Sí, traba, 2 años siguiéndolo acosándolo siempre. para que Sí. por fin nos concediera una entrevista. Ya, terminamos el capítulo especial de hoy. Y nos vemos atentos. Recuerden seguirnos en Spotify para que ojalá algún día alguien nos pague por hacer esto. Por amor a Dios. Ya estoy en la pobreza misma. Estoy pasando hambre, ¿se nota? Mentira. Horrible. Bueno. Que esté muy bien y nos encontramos en otro capítulo. No sé cuándo se va a dar este capítulo, probablemente por ahí por marzo del 2023. No sé. No, esto es diciembre. Sí, se supone. Que estén bien. Chao, chao. Chau, chau. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.